Tuve un descuento indebido de haberes de mi sueldo de la escuela 182 por un error administrativo supuestamente en la parte de dirección de recursos humanos, liquidación de haberes. A cargo del contador Barrio Nuevo, la directora Reynoso, que pertenece a la parte de la planta baja que es recursos humanos, me atendió y fue ella quien hizo la auditoría y donde corroboraron que los descuentos estaban mal realizados porque no correspondían. ¿Descuento de cuánto, profesora? ¿De qué índole económico? Y casi un sueldo íntegro, como 200, 200 mil pesos o más tal vez, porque también va incluido el tema de aguinaldo, en fin, algo que me perjudicó a mí lamentablemente. Bien, y ahora, ¿cuál fue la respuesta de las autoridades? Y la señora Reynoso, tomó conocimiento, habló con este señor Barrio Nuevo, realizaron todo lo que son las auditorías correspondientes y me dijeron que me iban a devolver completamente los haberes adeudados en el mes de noviembre. Bien, ¿se dio cuenta usted obviamente de esto al ir al cajero automático o al consultar el recibo de sueldo? ¿Encontró esta inconsistencia en cuanto a los números? Sí, yo bien están subidos los recibos de sueldo, ingreso para ver de cuánto voy a disponer, porque, bueno, por curiosidad mía, obviamente, y bueno, me di con esta muy mala sorpresa, digamos, bueno, que me afectó la parte económica, lamentablemente, errores que están cometiendo y que se cometen por conocimiento de otros agentes educativos que yo conozco.